Cadena 30, la televisión más abierta. Y es momento de las breves del fin de semana. Una avioneta tipo Cessna se desplomó en el municipio de San Diego de la Unión, en Guanajuato. Sus cuatro pasajeros murieron. La aeronave salió de Tamaulipas con destino a Morelia, Michoacán. Tres menores de edad lesionados fue el saldo del accidente de un juego mecánico, el Expomex de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según las autoridades, el incidente fue culpa del operador al exceder la velocidad permitida. El responsable se encuentra prófugo. Luego de tres meses de operaciones de la línea 01800 contra el acoso y las agresiones escolares, en Durango se registran 300 llamadas para ofrecer atención psicológica tanto al agresor como a la víctima. La Secretaría de Salud en el estado de Coahuila calificó como positiva la campaña que arrancó hace 2 años y medio, Mídete, Nútrete y Actívate, de manera conjunta con las autoridades federales para combatir la obesidad de la población. El secretario de Salud Estatal, Lauro Hernández Cortés, adelantó que esta semana se hará una presentación en la capital del país de los avances que han tenido. Con información de corresponsales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.